Mudí, origen. Hungría. Historia. El Mudí ha sido aceptado en forma reciente en la cinofilia oficial. Es una raza que se estableció a fines del siglo XIX, pero se cree que su origen fue anterior entre los siglos XV y XVIII. Es difícil determinar la fecha exacta debido a que existió una confusión en la denominación. En un momento se lo conocía como Puli, la cual es la denominación de otra raza húngara. El nombre oficial en latín es Canis ovilis Fengesi, denominado de esta manera en honor al descubridor de la raza Doctor. De Fenges que la popularizó a nivel internacional en 1936, porque solamente era conocida en Hungría. El doctor Fenges era un historiador y relacionado con la cultura que, en sus excursiones por el campo observó que estos perros eran homogéneos y estables en su morfología, entonces fue seleccionando los mejores ejemplares produciendo una estabilidad en sus características heredables, de esta manera fijó esta raza. En la Segunda Guerra Mundial, la raza casi desaparece por las pérdidas terribles sufridas por estos animales. En 1960 se intenta recuperar la raza con los sobrevivientes y en 1970 se estabiliza en sus características naturales.